Yo resalto mucho de ese reality y la agencia Batalla de Modelos que no es tan superficial como todo el mundo lo pensaría. Se muestra al ser, a la persona, a la esencia, con sus miedos, con sus inseguridades. Sí, el ser humano como lo es. Retándose también, me gustó Sí. mucho. Creo que fue la semana pasada que tuvieron un reto en la piscina En el y agua. que Sí, Jan claro. había tenido una experiencia en su infancia No, Jan, terrible. no, hace poco. Jan es un chico que tiene 24 años y hace un, ¿qué será? 3 años atrás lo tuvieron que reanimar porque se estaba ahogando en esa Dios. piscina. Y cuando nos llega el brief, y yo digo, bueno, ustedes saben nadar, y él sí, claro, y lo miro con una cara como de mamá, como que me estás mintiendo, y me dice, no, sí, lo que pasa es que hace poco en una piscina aquí en Medellín casi me ahogo, pero bueno, si es en otra piscina no tengo problema. Claro. Y cuando llegamos en la van, y él la piscina, y me Entra en dice, shock. Belkis, acá, ¿Es la es misma? aquí en la misma Sí. piscina, yo no creo que lo pueda hacer. Y yo, Ah. ¿qué? Bueno, pues no lo hagas, igual era, no estábamos, no estábamos, estábamos en el ciclo de oro, no íbamos a pasar eliminación. Ajá. Y estando ya en la prueba, le dije, si quieres no lo hagas, no importa los 50 millones de pesos, óyeme, o sea, no importa. Pero él se llenó de Y de un valor. momento a otro se tira el tipo, o sea, se tira y llega hasta tocar la banca, porque nos decía la producción, pues nadie ha llegado hasta allá, hasta la banca, y la presión, pues yo no sé nadar. Y tiene que ser un nadador Y él es profesional quien haga pesado eso. también. Con ese cuerpo, llego y se tira, y yo quedé en shock. No pensé que lo fuera a hacer. Por lo menos yo no lo haría. Primero no sé nadar y así me dieran todo el dinero del mundo, no lo haría porque vale más mi vida que ese dinero, ¿sí? Claro. Pero Entonces fue muy un duro. reto Belki, personal estás para dejando una huella en los participantes, en tus compañeras, en el él. jurado, en el público, en nosotros. Estás dejando una Sí. huella interesante y uno de esos participantes tiene algo que decirte. Mira. Hola a todos de City TV. El día de hoy tengo un gran saludo para todos ustedes y un gran hermoso saludo para Belki y te adoro. Muchísimas gracias por darme toda esta experiencia y pues por tocar mi alma. Y así como tocaste la mía, espero que toquen las de muchos más. Y les agradezco a todos por esta invitación de poder mostrarme. Ay, qué niña tan divina. ¿Viste eso? Un ser humano divino. Me dolió demasiado su eliminación. Tiene un perfil muy parecido al mío. Cuando la vi en el escenario, chiquitica, tan menudita y con su look. Y fue para mí la modelo perfecta para representar una marca de champú, ¿sabes? A mí Pero no me eso fue importaba, criticado. sí, Claro. Ese y a día mí me dijeron, pero importaba ¿cómo le que tenía ocurre? otra niña también muy bella con una Sí, pero cabellera le faltaba actitud, espectacular. mi amor, y hay que tener más que una cara bonita Esa para es estar conmigo actitud. en un proyecto de esos. Y yo Ajá. lo tenía clarísimo. Muy lindas, muy todo, muy el perfil comercial, pero ¿dónde está tú como ser humano? El ¿Dónde está tu berrenque. actitud? Sí, tu berraquera. Entonces, pues nada, no se aprendían las líneas, pero Lacey le faltaba formación, pero era una muchachita que quería. Tenía Y voluntad. en este Tenía mundo hay hambre. que querer hacer las cosas, más que tener títulos de que me gradué, hice, pero ¿dónde estás tú como ser humano? Y yo dije, así me regañe el jurado y así me diga lo que quiera, yo voy a colocar a una mujer que tenga un pelo apretado y que tenga poquito pelo a representar una marca de champú, porque ya es hora de que las marcas de champú nos tengan en cuenta, a todas las mujeres. Por lo menos yo me lavo mi cabello todos los días, me lavo mi piel cabelluda todos los días y nadie ha pensado todavía, es un mercado que está ahí. Pregúntenme por las mujeres que se les cae el pelo por tener cáncer. No lo han pensado, les falta creatividad, les falta ganas de pensar en un mercado que está ahí, que somos mujeres igual. Pero ese fue el mensaje que me llegó a mí como público. A mí también. Sí. Cambiar los esquemas de una mujer, esa mujer también tiene necesidad de cuidar Sí, su pelo más claro, allá de cómo sí. sea. Como Y no ahí importa. hubo algo interesante que a mí me pareció Sí. como algo interesante también cuando decidiste renunciar a un privilegio y dar Sí. un ejemplo de nobleza, dar un ejemplo de generosidad, de dejarnos de mirar solo yo. Y Sí. hubo reacciones de todo tipo ante esa Sí, decisión ante ese tuya. momento y ¿Cómo lo era, viviste? no, lo viví muy bien, lo planeé, al otro día pues teníamos la ventaja de elegir de primeras el vestuario y, pero yo dije, ¿para qué yo le voy a adjudicar vestuario a los modelos de mis compañeras si los voy a perjudicar? No me sé las tallas, mi hermana es asesora de imagen, mi hermana, yo voy a salir a un evento y ya me tiene la ropa ya lista porque ya me conoce. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Me entiendes? Y pensando aparte en hacerle mal, ¿no? Porque la idea de la ventaja era perjudicar a la Poner otra la para que no zancadilla. ganara. Claro. Y ya llevábamos 2 ciclos en esas donde me habían puesto la ropa de los niños, de mis niños, ya en calza 45.
había un solo par 45 para él. Dave era súper menudo, ¿verdad? Y a veces lo quería vestir de chica, si me colocaban una ropa muy corta no podía. Entonces, claro, no me sentía cómoda con esas ventajas. Uh-huh. Entonces dije, ahora que la tengo, les quiero devolver, les quiero decir, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran así ustedes. Así es que se hace. Sí, porque no necesito. Toma tu ventaja. Sí, o sea, y la ventaja era también que los jurados vieran un trabajo digno en el escenario. Sabíamos también en algunas pruebas que no íbamos a ganar, ¿verdad? Yo sabía, porque si tenía la ventaja de no tener un vestuario acorde, yo dije, ¡ah! Pero igual la dejo toda en el set y que ellos evalúen lo que quieran. ¡Ay, ay, ay! Sí. Hay mucho que hablar. Esto está bastante interesante, y no solamente acerca de la agencia Batalla de Modelos, sino cosas personales. Sí, vamos a revivir algunos momentos también de la vida de Belkin. Pero antes hay una maestra, una mujer íntegra, inteligente, que nos enseña también a través de este programa y de su vida misma muchas cosas, y tiene cosas que decir. Y que se quiere mucho. ¿Quién es? Yo aquí desde la peluquería de Alejandro, acompañando a mis nietos a que se peluquen. Estoy con mi nieto Felipe, que va por ti, Belkin. Dice que tú le recuerdas a la guerrera de Black Panther. Ay, sí. Te mando besos, amiga, mi generala. Eres una bella persona y fue una gran experiencia trabajar contigo. Te quiero, Belkin. Ay, tan bella, Pilar, ¿no? A Pilar siempre, de las mejores presentadoras, periodistas que tiene este país. Su postura tan elegante siempre, mis respetos para ella, de verdad, siempre. Y ese día le mandé un saludo de parte de toda mi escuela también. La amo. Claro, que lloró con tu saludo. Sí, yo lo vi. Atención, porque hay suspenso. No, quitemos esa sonrisita de la capa, que hay suspenso aquí, Dios, en este momento. Ay, Dios mío. ¿Hay suspenso? Sí, hay suspenso. ¿Sí lo hay? Ay. ¿Será que Belkin Arizala nos cuenta qué fue lo que pasó en su adolescencia una tarde de café y qué sucedió al despertarse? Wow. Todo cambió a partir de ese momento. Su hermano futbolista logrará convencerme de ir a dictar clases en su escuela. Hablo de Freddy. ¿Será que Belkin nos cuenta un poco de esos recuerdos de cuando intentó participar por Miss Colombia? El alma de Belkin será desnudada. ¿Tendrá color?